Hola, buenas tardes. Bienvenidos al 44 coloquio del Instituto de Investigaciones Estéticas de Internacional de Historia del Arte, El Giro Material. Y esta tarde nos convoca a la discusión sobre la mesa 3,
despliegue, sustitución e iconoclasia, manipulaciones de las capacidades expresivas y comunicativas de los materiales. Tendremos a los ponentes aquí en vivo para la discusión. Les pedimos que nos envíen, por favor, las preguntas al chat y los voy a presentar. Estará con nosotros Hugo Arciniega, quien nos presentó la Piedra Blanca de Pachuca, toda una experiencia. Rita Eder, nácar, cemento y hierro, materialidad e innovación en la obra de Manuel Felgueres. Elia Espinosa, quien nos habló sobre el borrador, materialidad de la escritura. Aldo Fabián Solano, con pirotecnia eléctrica, los arreglos luminosos de ornato en la Ciudad de México, y Silvia Noemí Vázquez, con verdugos, justos, herejes y bolcheviques, sentimientos y disidencias materiales en la obra de Vladi. Y bueno, este racimo de maravillosas ponencias que ustedes podrán haber visto, esperamos, ya a partir del sitio del Instituto de Investigaciones Estéticas en YouTube. Nos va a disparar una enorme discusión sobre las transformaciones y las reutilizaciones de diversos materiales. Hablaremos de hierro, hablaremos de murales, hablaremos de luz, hablaremos de piedra, hablaremos de borradores y de pintura. Tenemos también el comentario de Renato González, quien provocará la discusión. La primera ronda de discusiones y esperamos que ustedes nos envíen más preguntas. Renato, por favor. Muchas gracias. El 44 Coloquio Internacional de Historia del Arte se convocó para discutir la dimensión material en el análisis de las artes. La dimensión material se convirtió en determinante del coloquio porque, debido a la pandemia mundial del COVID o la COVID-19, no es posible reunirnos alrededor de una mesa para comentar los temas de las ponencias, que es lo que hubiera sido habitual. En lugar de eso, las ponencias se grabaron y pusieron en un canal de internet. Y ahora vamos a discutirlas, contando con que el público que vea este debate, ya sea en vivo o grabado, haya podido ver las participaciones relativas a lo que hemos llamado tratando de recuperar las categorías de una realidad que por ahora está suspendida, la mesa 3. La mesa 3. Bueno, como si nos reuniéramos en mesas. El comité reunió ahí conceptualmente las ponencias que se refieren a los procesos de borramiento, traslape, sustitución o aprovechamiento pleno de los materiales. Esta mesa tiene una dimensión estética y los ponentes llaman la atención lo mismo sobre las posibilidades expresivas de los materiales que sobre su transformación y asimismo iluminan la disputa soterrada por su uso. Así encontramos cinco sorpresas, no veo otra manera de llamarlas. A Siqueiros, como espectador atento y luego interlocutor de Manuel Felgueres. A Vladi, cubriendo una de sus obras importantes con otra de sus obras más importantes. A la Piedra Blanca de Pachuca, convirtiéndose en el verdadero emblema de una época, o por lo menos me expliqué el aspecto casi uniforme y fácilmente identificable de la arquitectura de una cierta época cuando camina uno por calles como Madero 5 de Mayo. Vimos el proceso de elaboración de varios poetas que rompe la linealidad de la palabra escrita y quizás, como consecuencia lógica, aparecen los instrumentos conceptuales de la imagen. Y tuve además un gratísimo retorno a las ilusiones de mi infancia cuando mis papás me llevaban al Zócalo para ver los aros olímpicos. En conversación con la doctora Cetina, nos planteamos varias interrogantes y comentarios, aunque es obligatoria una cierta brevedad, pero también por el formato, nos sentimos obligados a dar algunas pistas de lo que dice cada participación para aquellos asistentes virtuales que todavía no las hayan visto aún. Vayan a verlas. De la participación de Silvia Vázquez, donde analiza las dos versiones de la Escuela de los Verdugos, realizada una sobre la otra, a través de lo que parece haber sido un proceso interminable de modificaciones, nos preguntamos si la noción de pentimento es suficiente para explicar este proceso. Parece en efecto que la elaboración continua del cuadro, la negativa a darlo por concluido, es un poco más que la mera corrección de un brazo o la eliminación de uno o dos niños junto a la Virgen. El cuadro cambió radicalmente, pero de manera que parece haber sido gradual, si entendimos bien, ¿verdad? Este no querer terminar puede revelar un apego mayor al proceso que a la obra terminada, un rasgo importante para varios artistas y escritores que tuvieron una relación quizá desconfiada y problemática, pero no por eso menos intensa, con algunas propuestas del surrealismo. Aunque puede parecer que pertenece a otro género,
La participación de Elia Espinosa está situada en el mismo problema. Aquí recuerdo una sesión del seminario de mi extrañada Dúrditz Acégota, donde se discutían las posibilidades de analizar una fotografía desde el punto de vista semiótico. Y eso me dijo que tú quieras ver los negativos, porque era lo que yo le planteaba, es como si te pusieras a ver los borradores de una obra literaria. El punto tiene bastante fondo porque, como lo expresa Elia, el análisis de los borradores hace que la diégesis, el relato del proceso, adquiera mucha mayor importancia. En el caso de los estudios literarios, supongo que se suma a otros métodos como la paráfrasis, pero ocurre lo mismo que en la historia del arte cuando la descripción o la venerable éfrasis deben compartir la sala con la narración de los sucesos. Pareciera que en el borrador hay algo más que el límite entre la versión previa y la versión final. Hay, además, la frontera entre un proceso que va depurando la escritura a partir de distintos procedimientos visuales, a veces meras flechas o diagramas, a veces montajes en toda forma, con frecuencia recurriendo a pequeños garabatos que parecieran actuar como instrumentos o herramientas de la reflexión. Y aquí uno acaba preguntándose si, sobre todo en la literatura contemporánea y de vanguardia, la categoría de borrador no tendrá más bien un carácter provisional, si se me permite la tautología. Pensamos que puede señalarse sobre el borrador algo semejante a lo dicho sobre la noción de pentimento. La voz podría someterse a un análisis que dé cuenta de su pluralidad, porque hay distintos géneros en el breve acervo que nos mostró la ponencia, dos borradores, pero también una carta al editor. Conociendo un poco más de la investigación, me atrevo a decir que Elia ha identificado tipos muy distintos de textos no definitivos. La comparación de lo que ella misma llama el texto final, con la noción de obra terminada en las artes plásticas, daría mucho en qué pensar. Una reflexión se hace obligatoria ante la contribución de Hugo Arciniega, que sigue el rastro de la Piedra Blanca de Pachuca en su camino hacia la Ciudad de México. Están claras las virtudes y características del material, entre las que destaca el color. Y la pregunta es si la construcción se volvió blanca debido al uso de este material, o más bien este fue elegido porque tenía un color que resultaba importante por algo que podríamos llamar una moda, porque México no es el único país en el que al concluir el siglo XIX se puede identificar este tono en las construcciones de piedra. Es notorio que este material abre otro problema, la participación de la ingeniería en la edificación mexicana. Usamos de manera jerárquica la noción de arquitectura, pero la ponencia de Hugo Arciniega muestra la magnitud de lo excluido con un criterio así. Este es un caso en que el análisis material puede abrir nuevos campos de investigación e interpretación. El trabajo de Aldo Solano es bastante innovador. Aunque en los últimos años se han publicado algunos textos breves para analizar la conformación lumínica de la ciudad nocturna, que a veces define una arquitectura diferente a la ciudad de día, me parece nueva la hipótesis sobre los arreglos lumínicos como una suerte de evocación de los castillos de la pirotecnia tradicional. Dos observaciones que quizás contribuyan a ampliar la discusión. Por una parte, y dado que la publicidad luminosa de orden comercial usaba en forma sistemática los efectos cinéticos de la percepción óptica, me pregunto si el carácter relativamente estático de las decoraciones patrióticas se debía a limitaciones técnicas, o tal vez se haya considerado que los retratos de los héroes exigían una disposición menos movida, que se prendieran y apagaran, pero que no corretearan alrededor de la marquesina como en los cines. Finalmente, parece obligado preguntar si la investigación mayor contempla profundizar en la noción de arte efímero, tan relevante para el análisis de las culturas novohispanas, en los túmulos triunfos y otras obras tan festivas como transitorias. Finalmente, del proceso de apropiación múltiple señalado por Rita Eder, supongo que el tiempo se nos hará poco para comentar todas sus implicaciones. Por una parte, aunque debido a la pandemia no tuve acceso a las memorias de Inés Amor, recuerdo muy bien un pasaje en el que la directora de la Galería de Arte Mexicano evoca sus recorridos con Siqueiros por las salas de exhibición. El ya viejo muralista reconocía en privado su agrado por las obras de los jóvenes cuyas alternativas, como el arte abstracto, atacaba en público. Inés Amor recuerda sus palabras que son más o menos así: ¿Te gusta Inesita? Porque a mí sí. En segundo lugar, nos pareció que posiblemente esta afinidad con formas artísticas consideradas heterodoxas haya influido para que la barda perimetral sobreviva hoy solo de manera fragmentaria. Me refiero a la barda del Poliforum. Quizás no pareció lo suficientemente Siqueiros, un buen ejemplo de los peligros de atribuirle un estilo fijo a un artista.
Finalmente, una pregunta mucho más importante y tiene que ver con la genealogía del arte contemporáneo. Dice Felgueres, me considero un artista objetual, hago, construyo objetos, no soy conceptual, soy material porque trabajo la materia. Esta afirmación es problemática en vista de la importancia que tiene el happening en la puesta en público de sus obras. Casi siempre se trata efectivamente de obras, complejas articulaciones afirmativas y completas destinadas a perdurar materialmente después de las acciones con que se produjeron y se dieron a conocer. Sin embargo, sería tan difícil interpretar adecuadamente esas obras sin el acompañamiento de la documentación relativa a su puesta en público a algo que quizás fue más profundo que una inauguración. Pero en esto, como se pone en evidencia en varias ponencias del coloquio, la noción de la obra o el objeto como un artefacto estable y desde su puesta en público igual a sí mismo, entra en crisis. No hay la obra estable. Creo que una consecuencia central del análisis material es una duda razonable sobre la permanencia del objeto. Del cuadro de Blady, que son dos o tres, de los poemas de Raymond Queneau y Enrique González Rojo, que son el resultado de un dinámico proceso de correcciones, quizás hasta que el editor dice, ya dámelo, se acabó. Del mural de hierro de Felgueres, que no podríamos entender sin el happening, de la iluminación en el zócalo, que se replica cada año con ligeras variaciones. Parece, en cambio, que los ingenieros lograron una mayor permanencia con la piedra de Pachuca. Pero esto lo consiguieron justo para sumarse a un sistema mundial en el que los estilos constructivos y los propios planos de las construcciones que se vendían en la casa Bóker se habían estandarizado para convertirse en objetos de intercambio. Esto plantea una duda sobre la primacía del objeto, que de hecho conocemos desde el siglo XIX, cuando Gottfried Semper expresó su desazón ante el papel mantequilla que permitía la reproducción de los dibujos. En fin, me resisto a la tentación de comentar lo que dijo hoy en la mañana Gabriela Siracusano sobre el principio de Pigmalión y creo que hablo en nombre del público cuando les agradezco estas contribuciones tan imaginativas y tan aportativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato. Pues ahora les vamos a dar la palabra. No sé quién quiera comenzar a comentar el comentario de la relatoría de Renato. Hugo, fuiste el primero en la lista, ni modo. Bueno, Así niegas. agradezco mucho el comentario y el trabajo de ambos en acercarse a estos ingenieros. Sí, efectivamente, el color blanco fue predominando en la arquitectura urbana en Europa, nada más que como por nuestras circunstancias político-sociales. Pues no lográbamos mantener esa unidad. Los edificios que iban apareciendo en nuestra ciudad entraban como en un esquema de hitos de esa modernidad. Entonces, hay un elemento que a mí me interesa vincular con la conferencia magistral de la mañana y con esta parte tan importante que ha tenido la restauración en el diálogo con la historia del arte, que creo que es algo que se pone de manifiesto en este coloquio. La presencia de John Ruskin y la presencia de John Ruskin en la negación del color, en la búsqueda de que la única tintura fueran las sombras y la búsqueda de ese imaginario del mundo clásico a mostrar el detalle escultórico. Entonces, sí me gustaría como establecer ese punto de partida de la búsqueda de un material que además representaba muchas cosas. Y me gustaría un poco trabajar esta noción de ciudad que ha quedado implícita en la mesa. La piedra blanca de Pachuca como lo permanente, como lo dice muy bien Renato, lo efímero de Aldo en la iluminación en otro momento del 20 y
el mural escultórico, como Rita nos muestra, emergiendo en esa otra lectura de la ciudad y pasando también por el esquema del palimpsesto visto desde esta nueva lectura de Elia. O sea, cómo de alguna manera estamos convergiendo en la ciudad. Lo Gracias. dejo hasta ahí para dar oportunidad de que alguien se abra el diálogo. Gracias, Hugo. Rita, ¿quieres? Sí. Bueno, me encanta que haya habido una sorpresa en no sé, en el trabajo que hice y la posibilidad de revisar cómo se ha escrito esta historia un poco plana de la ruptura. Es plana porque se concentra mucho justamente en la pintura y Felgueres da la vuelta en esto. Sin, digamos, sin haberse distanciado de Octavio Paz, ni mucho menos, pero con las obras hace una relación totalmente distinta con su época. Entonces, la gran pregunta es si el mural de hierro, por ejemplo, o el canto a Luciano es un mural. Bueno, es un mural y no es un mural. Y creo que todas las cosas que se pueden decir son ciertas. Es una relación crítica con los murales, con su tradición, y podríamos decir que es una aportación en cierto sentido. Pero tengo la impresión de que más que de mural podemos hablar ciertamente de un ensamblado. Eso está directamente en su mente cuando él empieza a trabajar esto. ¿Y por qué podemos decir que es un ensamblado? Bueno, un mural se asocia mucho más con la idea del plano pictórico, ¿no? Y entonces aquí hay una especie de violación flagrante dentro de las ideas modernistas, en el sentido, digamos, norteamericano del término, ¿no? Este modernismo donde la pintura se vuelve sobre todo un plano totalmente plano, es decir, flat. Y en ese sentido hay una transgresión a la pintura al añadir esta idea de las partes escultóricas. Entonces creo que es un ensamblado, pero creo que desde luego también es un mural. Él está dialogando con su tradición y también con este viaje a Europa que hizo y con su conexión con todo lo que está pasando en ese momento. Bueno, esto sería para empezar, creo que lo que se plantea y lo que plantea en su comentario Renato es cómo nos podemos relacionar frente a esta obra en tanto mural, ¿no? Y esa sería una posible respuesta. Sí, muchas gracias, Rita. Realmente esa situación del mural, ¿no? Bueno, del mural de hierro en su contexto y en, ¿no? Y en las preguntas que se estaban haciendo las neovanguardias ha sido muy, muy iluminadora. Voy a darle la palabra a Aldo para regresar otra vez a la ciudad y a sus luces. Tu micrófono. Perdón, yo justo vería una relación también de lo que me compete a mí, que son los castillos eléctricos, lo que he llamado castillos eléctricos, en esa idea de que es muy tentador, como bien comentaba Renato, el llamarlos arte efímero. Yo no me iría tanto por la cuestión artística, pero sí tiene diálogos bastante cercanos con otras expresiones incuestionablemente del arte, ¿no? Ya sea del arte popular o de la iconografía que se representa ahí, sino también con su composición. Al ver cómo están hechos, que son son mosaicos de retículas, si lo trasladamos a piedra y cemento, pues tenemos los murales de la Biblioteca Central, ¿no? O de la SCOP. Claro, en este caso serían a partir de focos y en medio de la oscuridad. Y también me recuerda un poco a estos ensamblajes que menciona Rita. Digamos que esto se decanta al adornar la ciudad y, pues,
a pesar de que sí tienen otras referencias al arte efímero, pongamos como ejemplo Ana Mendieta, que además está muy en boga últimamente, pero justo, más bien pienso yo que tanto los castillos eléctricos como Ana Mendieta ponen en evidencia la relevancia de los castillos de fuego como parte de una imagen de arte efímero del país. Y curiosamente, los castillos de fuego son bastante ausentes en la historiografía y en la iconografía del arte moderno. Hay mucho de toritos, hay mucho de los toritos, ¿no? Y de los Judas, por ejemplo, de Semana Santa, pero poco hay de los castillos de fuego. Muy pocas referencias he encontrado, cosa que me parece alarmante. Bueno, me llama la atención, porque tenemos una consecuencia muy conocida por todos en el ámbito moderno, ya digamos, higienizado, electrificado. Y respecto a lo del movimiento, hay que tomar en cuenta que estos castillos estaban pensados principalmente para verse desde los coches, por lo que uno necesita leerlo rápidamente, ¿no? Porque tú vas rápido, vas andando en coche. Algo interesante también es que siempre estaban orientados hacia los sentidos de las calles, lo que me hizo pensar también en el sentido de las calles como parte del patrimonio histórico de la ciudad. ¿Qué tanto cambiaría el sentido de la razón o la experiencia de Avenida 20 de Noviembre si le cambiáramos el sentido? Desde que la hicieron, tiene ese sentido hacia el Zócalo, ¿no? Entonces, al ser vistos desde los coches, se necesitaba algo fácilmente legible. Igualmente, el Estado estaba reafirmando la iconografía oficial, que necesitaba estabilidad, ¿no? Necesitaba una contundencia monolítica. No me hubiera gustado ver un movimiento a Benito Juárez, pero nunca lo hemos visto moverse, ¿no? Y eso forma parte de la reafirmación solemne del Estado, ¿no? Desde la historia del Estado. Opuesto a la publicidad que está llamando casi que con, digamos, apelando a lo más básico de nuestros instintos, ¿no? Del movimiento, de voltear a ver, y que incluso el logo se vuelve algo fácilmente, o sea, Coca-Cola puede moverse, pero si ves casi que los colores, sabes que se trata de algo de Coca-Cola, ¿no? Pero bueno, hasta aquí lo dejo para no acaparar el micrófono. Muchas gracias, Aldo. Silvia, ¿quieres responder? Hola, buenas tardes. Pues yo quisiera primero agradecer los comentarios. Yo estoy muy contenta de estar en el Congreso porque este año es también el centenario del natalicio de Vladi y me parece una gran oportunidad de recolocar el estudio de sus obras desde el estudio de los materiales. Creo que me encantó esta idea de cubrir una de sus obras más importantes con otra de sus obras más importantes. Creo que justamente es parte de lo que va en juego en esta estructuración del proceso pictórico de Vladi. Y abordo dos obras en la ponencia. Faltó una, por eso no está completo la visión de lo que está grabado en la ponencia, pues, pero estas dos obras son importantísimas, ya que generan como todo un discurso que se irá desarrollando a través de toda la pintura de Vladi, no solo en estas obras. Y pues eso. Y pues para seguir con las transformaciones, Elia, nos gustaría mucho si puedes comentar el comentario. Claro, agradezco mucho a Renato los comentarios en general que nos hizo y también lo que dice de mi brevísimo texto. Debo decir que él conoce los sustratos primeros de la investigación que estaba fundamentada solamente en la partía de la experiencia de escribir
no tenía este fundamento teórico de la escuela de crítica genetista, crítica literaria genetista, que descubrí hasta hace relativamente poco. En el CNRS de París está el Instituto de Estudio de los Borradores. Y fue una revelación este gran autor. Presento estos autores porque voy a ligar con la materialidad. Besa Camprubí, este catalán que es una maravilla, sus textos, cuando dice que el borrador es la verdadera escritura. Es decir, primero era desde la experiencia de escribir, generar ese libro sobre los borradores, también por mi experiencia tan estrecha con el performance, con lo transitorio de las artes contemporáneas, pero cuando descubro a los genetistas, eso me dio una base muy bonita, que no quiere decir que sea la única, porque está la historia del arte, mi experiencia ya en la historia del arte, con el boceto, con los trazos, incluso del emplazamiento de un arquitecto, que eso lo viví muchísimo con Le Corbusier, cuando trabajé hace muchos años sobre sus planos y su obra, a través de la revista L'Esprit Nouveau, y hay toda una, un desembocar muy natural hacia el estudio del borrador, por las, aunque yo comencé en la pintura, mi carrera, pues fue transitando hacia diseminaciones materiales, hacia construcciones y deconstrucciones. Mi atención puesta ahí, en el trabajo de los artistas contemporáneos, mexicanos y otros, hasta decidirme por el borrador en hermandad con mi pasión por los bocetos en la pintura. Entonces vi que tenía yo una instrumentación, un entrenamiento para meterme a este apasionante mundo, y en la ponencia, para ligar con el coloquio, plantear lo de la materialidad tan evanescente e impalpable, pero al mismo tiempo concreta, porque los borradores tienen un soporte desde esa evidencia, un soporte que puede ser de papel, de madera, etcétera, la tinta, el cuerpo del escritor en ciernes, no solo el brazo y la mano, etcétera, y esta liga entre imagen y texto que siempre nos persigue a los historiadores del arte y a los que nos fascina escribir y hacemos de escribir también pues un oficio. La liga con la historia del arte en el comentario de Renato y en algunas preguntas que nos formuló, cuando dice de qué manera colaboran la historia del arte y la crítica genética, cuando dentro de los borradores hay, además de texto, imágenes. Esa era, pues, la próxima pregunta, querida Elia. Ah, bueno. Está muy bien, dale. Bueno, si quieren, No, está bien, digo, está bien, entra sí, en ella. Y ahí lo sí, dejo. Bueno, ya presenté, quizá ustedes no conocen ese texto, que tiene ya semillas bonitas para trabajarlas en esta fase. Al poema El lamento de mi oscuridad, de Tristán Tzara, que es de los borradores, Renato lo conoce muy bien, de los borradores que pude recopilar en la biblioteca Jacques Doucet, allá en París,
Es un hermoso borrador porque tiene figuritas y tiene también palabras tachadas una y otra vez, frases, digámoslo así, versos, aunque hay toda una discusión sobre los versos, que si son fraseos como en la música, que si son versos a la antigua, en fin, pero eso no es ahorita nuestro punto. Y en qué fue lo que me llevó a pensar en la historia, en el hacer ingresar el borrador a la historia del arte, fue a partir de ese borrador de Tristán Tzara, que al mismo tiempo que es una pieza experimental correctiva en el sentido de la creación, no correctiva en el sentido de un deber ser, logra su cometido de borrador con las imágenes, donde hay copias de algunos cuadros, de los primeros cuadros cubistas de Picasso, en el anverso y en el reverso del borrador, y eso encendió así como mi ánimo para dedicarle un libro a los borradores. Bueno, solo cierro diciendo, y ya luego retomamos, que la imagen, desde, lo sabemos, desde Barbour, Benjamin, etcétera, es tomada, entre otras formas, como unas de energías, y creo que esa y otras cuestiones que yo pretendo aportar hasta donde me sea posible en ese libro, van a dar un norte que va a colaborar mucho en los estudios de la genética literaria, que son el espacio convocante del borrador y las imágenes surgentes en el borrador. Yo las llamaría imágenes de ilimitación. Esas son dos cuestiones que ya voy a trabajar en el ensayo que voy a entregar. Pero bueno, esta sería la primera entrada. Muchas gracias, Elia. Sí. Ahora me gustaría que escucháramos dos preguntas. Ya llegaron dos preguntas de nuestro público en audio. Víctor, ¿las tenemos por ahí? Hola, mi nombre es Marco Polo Juárez y quiero hacerle una pregunta a la doctora Rita Eder. Me interesa saber su opinión sobre la diferencia entre el accidente controlado de la pintura y los objetos de metal que nos muestra en el mural de hierro de Felgueres, que pueden ser tanto chatarras, como ella menciona, u objetos encontrados, como también pueden ser piezas cuidadosamente soldadas y ensambladas bajo la dirección del artista, como si fueran un objeto de labor artesanal que el artista supervisa en vez de producir. Gracias por la pregunta. ¿Sí? ¿Todo en orden? Pues sí. Bueno, dejamos esa y después reproducimos la siguiente. Gracias. Ok, bueno. Gracias por la pregunta. Es muy, muy interesante y muy buena y da lugar para desarrollar varios temas. El asunto del accidente controlado, yo lo ubicaría dentro realmente de los procesos creativos y de la experimentación. Porque, bueno, realmente uno de los personajes que trabajó mucho con esto fue Siqueiros. Y entonces tiene que ver con las reacciones de los pigmentos, de las pinturas, porque hay unas más pesadas que otras. Y entonces al vertir sobre el cuadro así los pigmentos, hay como una batalla de quién es más pesado y cuál es más ligero, y se producen formas inconcebibles, son cosas extrañísimas y sumamente interesantes. Un ejemplo que creo que es el mejor del que puedo hablar es Suicidio Colectivo. Si uno mira al centro de la pintura, es una pintura de Siqueiros de 1936,
uno verá algo extraordinario, verá que ahí es donde aparece la idea del accidente controlado, porque esa reunión entre esos pigmentos produce muchas formas, pero se puede ver que el artista ha controlado en cierta forma la forma. Entonces, sería mi idea que sería interesante que tú que me estás preguntando, ¿verdad?, pudieras enfocar ese aspecto de suicidio colectivo y entender realmente lo que se puede hacer con el llamado accidente controlado. El accidente sale a colación en mi trabajo sobre Felgueres, porque Felgueres se refiere a él y dice, me encanta el accidente controlado es algo que está en mi pintura, y en fin, yo tengo la impresión que más que el accidente controlado, lo que tenemos es el famoso dripping a lo Jackson Pollock. Pero en fin, habría que hacer más estudios materiales para entender mejor si realmente hay ese accidente controlado. Fue eso lo que me empezó a carburar la cabeza de que había una relación con Siqueiros mucho más profunda de lo que se ha dicho, porque lo que sale a colación siempre son los pleitos de la ruptura, los insultos, pero era la estrategia de Siqueiros, la estrategia ideológica, ¿no?, para achatar eso, para insultarlos, para atemorizarlos, pero en realidad sí hubo una relación que va al segundo momento de tu pintura, donde me preguntas por esa interacción con los objetos encontrados, y cuál sería la relación. Bueno, por un lado dije que es un poco parte de la experimentación y los procesos creativos, y por el otro, habría que decir que todos estos objetos encontrados tienen que ver en cierto sentido con otra cosa, que es el azar, y el azar es en cierto sentido, algo diferente a lo controlado o al accidente controlado. Como lo plantea Felgueres, esos objetos que él encuentra son realmente el azar, porque los encuentra mientras camina, digamos, los de hierro, es la propia versión del artista, los encuentra mientras camina de Frankfurt a Roma, en 1947, donde ocurre, digamos, momentos muy álgidos de la Segunda Guerra Mundial, y entonces él habla de que encuentra tanques, encuentra pedazos de armas, en fin. Y bueno, es por un lado la construcción del propio artista de su fascinación con el hierro y los objetos encontrados, pero desde ese punto de vista es exactamente el azar, el que está trabajando acá. Ahora, en la época del 47 en adelante, pero también mucho antes, la idea de materialidad diversa es una idea de los futuristas. Ellos en sus manifiestos, sobre todo Boccioni, ya está hablando de todos estos posibles materiales, y el hierro tiene un lugar particular. No olvidar que los futuristas también estaban muy ligados a la idea de la guerra y de la transformación de la máquina, y la máquina como un instrumento de transformación. Entonces, me parece que la pregunta es muy interesante porque da lugar a hablar de la diferencia entre experimentación, proceso artístico y azar. Y también da lugar a pensar más a fondo qué pasó con esa materialidad, desde cuándo está sobre la mesa de los artistas. Cualquier, digamos, historia del arte que se ocupe de este aspecto te dirá que esto empieza en 1911 o 12 con los papeles pegados, el papier collé de Picasso y Braque, ¿no? Pero se va transformando y se va industrializando y se va haciendo más pesado. Y lo más interesante de todo esto es que Felgueres
como alguien que trabajó la materialidad desde varios puntos de vista, porque él trabaja de una forma, yo diría, como dialéctica. Primero hace una propuesta y luego hace lo que sería lo contrario. Y eso se ve en los dos murales. Por un lado, el mural de hierro pesado, y por el otro lado, este canto al océano, que también es pesado, pero la idea no es esa. La idea es trabajar con elementos naturales y no industriales. No sé si esto contesta a la pregunta. Pues por lo menos dispara una discusión muy interesante, ¿no? También sobre la posible raigambre surrealista, ¿no? De estos, de tanto del objeto encontrado como del automatismo del accidente, o también, como tú decías, o esa línea que inició con el collage, ¿no? El collage y el ensamblaje. Entonces. Y los futuristas, hay que destacar y hay que darles su lugar a los futuristas. Lo que pasa con toda la historia del arte es que hay cosas para estudiar aparte de las verdades centrales, ¿no? No todo empezó ahí o no fue todo, sino siempre hay otro lugar donde explorar cosas que son afines. Bueno. Y bueno, lo que es muy interesante también es como justamente, bueno, aquí faltaría, o sea, tu presentación detona una serie de preguntas que faltaría aproximarse ahora y preguntárselas al objeto, ¿no? Y también la pregunta de Marco Polo, ¿no? Pues, ¿cómo lo hizo Felgueres? ¿Lo ensambló con otras personas? O sea, eso sería, ¿qué tantas partes son objetos encontrados? ¿Qué tantas partes son cosas que él realmente armó, ¿no? Y ensambló. Entonces, bueno, esto a mí me parece fascinante. No voy a hablar más, pero sí decir que Felgueres, hasta el último aliento, siempre que hace poquito que fue el último aliento, siempre decía, me gusta el metal, me gusta la chatarra, me gusta trabajar con esos materiales. Y tiene, hay mucho que decir sobre eso, ¿no? Sobre por qué escogió la chatarra y qué significa la chatarra en México y qué significa trabajar con chatarra en París. Bueno. Gracias, Rita. Creo que vamos a escuchar la otra pregunta, Ara. Buenas tardes, mi pregunta es para Aldo Fabián Solano y me gustaría saber si se puede considerar que los castillos eléctricos han sufrido quizá una transformación actualmente y dar paso a una nueva forma de instalación lumínica, pensando un poco ahora con estos trabajos gubernamentales y municipales, con la colocación sobre todo navideña de instalaciones lumínicas llamadas las famosas villas iluminadas. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad tuve que buscar qué era villa iluminada. Me encontré con que son esas instalaciones en las plazas, para el público que no lo sepa, con la casita iluminada, el nacimiento iluminado, el pino de Navidad iluminado, etc. Aquí habría que aclarar que el uso de la luz como algo festivo no es para nada una invención del PRI, ni mucho menos el primer ejemplo son los castillos eléctricos. Un requisito sine qua non de un castillo eléctrico es que sea en el espacio público y emitido por el Estado. Por eso mismo, el castillo eléctrico puede estar en el espacio aéreo de las calles, ya que el Estado es el propietario de la ciudad, ¿no? Del espacio público. En el caso de estos, desde luego, estos arreglos luminosos también tienen aplicaciones en Navidad. Como lo expliqué en la ponencia, el Estado, digamos que amplió, dilató su presencia a lo largo de todo el año por esta función higienizante que se encontró en las luces, que además de adoctrinar y de reafirmar la historia oficial y los símbolos que escogía, también los instrumentalizó, ¿no?, para higienizar el Estado. Esto dentro del asunto con muchas otras especies. Pero los castillos eléctricos sirvieron justo para eso, para decir,
para cambiarle la tónica a la vida nocturna del centro. Es que es realmente maravilloso, ¿no? Y además se celebraba, en estos objetos se llegaron a celebrar, pues las cosas de la vida pública, la nacionalización de la industria eléctrica, los mundiales, las olimpiadas, etcétera, ¿no? Y desde luego el derroche de la luz, ¿no? El Estado, el Departamento del Distrito Federal, y así está atestiguado en muchísimas memorias de obra pública, que me gusta consultar, pues muchísimas, hay una obsesión por desaparecer la noche, por desaparecer la oscuridad. Hay una obsesión de los gobiernos por igualar la luz del día en la noche. Algo curioso es que esta búsqueda por eliminar la oscuridad estuvo, a diferencia de Europa, que ahí un poco me recuerda la ponencia del doctor Arciniega, en Europa, por ejemplo, la luz siempre fue blanca desde el principio, desde que era de gas. Aquí, en cambio, se le dio muchísima entrada a la luz de colores festiva. Y es ahí donde tenemos la conexión con la pirotecnia popular, ¿no? Incluso en Europa, hasta la fecha, la decoración navideña es blanca, no hay colorido. En el caso de México, pues además de la navideña, tenemos la patria, ¿no? Y Navidad, pues ahí también tenemos una cosa, una especie de aberración, una especie de error en el, una contradicción en el discurso priista, ¿no? Que empieza a ser más y más y más adoctrinador, pero incluso religioso, abiertamente religioso, con iconografía de los tres reyes magos, del niño Dios, etcétera, que se funde también con este nacimiento del nuevo año, ¿no? Entonces tenemos niños, podrían ser el año nuevo o que podrían ser el niño Dios, ¿no? En el espacio público, por un gobierno anticlerical, ¿no? Con orígenes anticlericales. Ya luego, digamos que es la diferencia que yo encuentro con estas atracciones, que más bien tienen una referencia más desde Estados Unidos, del parque temático, ¿no? En el que tú te introduces, y el nacimiento viviente y todas estas cosas que son más de que vienen directamente de Estados Unidos, es un escenario, una puesta en escena utilizando una plaza. La diferencia aquí es que estos adornos oficiales adornan a la ciudad, están vistiendo el espacio público, no solamente tomando de los castillos eléctricos, digo, de los castillos de fuego, sino también del papel picado, de todas estas portadas tejidas de frutas y de hojas que se recargan en los edificios. Esta idea muy novohispana de arreglar el espacio público en tiempos de fiesta. La diferencia aquí es que en estas villas iluminadas, la atracción es el ir a este lugar que está puesto en esta escenografía, mientras que los arreglos, los castillos eléctricos, visten a la ciudad y aprovechan justo esta ausencia de visibilidad de los edificios para flotar en este espacio oscuro. Otra cosa que iba a decir es que no han desaparecido los castillos eléctricos, siguen existiendo, han cambiado de materialidad, han tenido otro giro material. En el caso, por ejemplo, ya no se utilizan bombillas normales, focos, sino se utilizan focos LED, además de que han sido mejoradas las retículas. Este mismo Raúl Chirino diseñó una nueva, una especie de nuevo ensamblaje, que le llamó parrilla, que justo era la obsesión, y es también un poco, retoma el comentario del doctor Renato, respecto a si se buscaba la estabilidad o había alguna cuestión con el movimiento. Siempre se buscó la estabilidad no solo de la imagen iluminada, sino del objeto en sí. No se utilizaba neón por la carga moral que tenía estos nocturnos que Churchu detestaba, pero también por cuestiones prácticas. Un tubo de neón es rígido y es largo, y estas retículas se movían con el viento, algo que molestaba mucho a los diseñadores. Y molestaba muchísimo a Chirino, tanto que diseñó un nuevo material, un nuevo soporte que no se movía tanto. Entonces, hay una búsqueda por la estabilidad,
tanto de la iconografía como del objeto en sí, para que no se mueva, que esté estable la imagen, la misma, y que se entienda lo mismo todo el tiempo. Volviendo a las vías iluminadas, yo creo que más bien, volviendo a esto, los castillos eléctricos entonces ya cambiaron, son de LED, pero siguen existiendo, aquí en la Ciudad de México y también en otros lugares, en provincia, por ejemplo. No han desaparecido del todo, lo que desapareció, más bien se restringieron a las bocacalles del Zócalo, porque un poco se restringió la vida pública de festiva de la ciudad al Zócalo. Cada vez más el Zócalo se ha vuelto una plaza menos pública y más para un fin, más un foro específico para ciertas cosas, ¿no? Desde que Uruchurtu le quitó los jardines, ¿no? Le quitó esta, como él decía, que era un jardín provinciano, ¿no? Y además se hizo el foro para las grandes demostraciones de apoyo a los presidentes, ¿no? Entonces, el Zócalo y la Alameda también han perdido esta idea de ir a festejar o de ir a pasear. El paseo en el espacio público también se ha perdido, hasta hace poco, ¿no? Que se han tenido que destruir grandes cosas para que pase esto, ¿no? Estos rescates llamativos de las plazas, que a veces son innecesarios, pero bueno. Por eso mismo, los castillos eléctricos han perdido su presencia, porque solamente se va a ver la ornamentación al Zócalo y te regresa, vas al Zócalo, y entonces ha perdido esta idea de, digamos, este flujo de paseo, de festividad del centro histórico. Y bueno, tratando de contestar la pregunta, tiene que ver por el uso de luz, ¿no? De la luz como algo festivo, lo de las villas iluminadas navideñas, pero más bien pensemos que los castillos eléctricos no son un parque temático, sino son darle un tema a la ciudad, un accesorio adoctrinador y festivo e higienizante al espacio público. Es interesante que el Estado estaba higienizando a la ciudad, la estaba hiperhigienizando y la estaba utilizando como un foro de adoctrinamiento. O sea, y además, pues no hacen ninguna consulta, tan de moda que están ahora las consultas, para preguntar quién iba a estar representado en estos, quién o qué. ¿Por qué habríamos de asumir que la Navidad la festejan todos los mexicanos, ¿no? ¿Y por qué habríamos de asumir que Hidalgo tiene que estar ahí todos los años, o Benito Juárez, o este u otro, ¿no? Por ejemplo, Leona Vicario o el Águila Republicana ahora, ¿no? En el Zócalo morenista de este año, ¿no? Entonces, bueno, espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, Aldo. Bueno, nos han llegado muchísimas preguntas mientras hemos estado en esto. Y bueno, tengo unas dos para Elia, que las voy a reunir. Elia, vienen del público. Entonces, bueno, Julio Telechea pregunta si la crítica de arte no es un borrador o esbozo para comprender el acontecer de una pieza u obra de arte y su génesis para comprenderla como obra. Y Sebastián Angulo pregunta si se podría considerar el borrador-boceto como un momento específico dentro del proceso creativo o es en sí la vitalidad esencial de la práctica artística. Tu audio, Elia. Las dos son preguntas muy robustas y Julio César es a quien mencioné en la intervención del 21 hablando de la estética en el instituto, los usos de la estética del pasado 21. Que él trabaja sobre Cardoza y Aragón y lo literario como una forma de solución de las contradicciones para el estudioso literato o crítico de literatura para resolver en su texto esas contradicciones, estén ligadas al en sí de su objeto de estudio o a los espacios históricos
que construye como contexto, etc. Yo creo que la crítica de arte no es, o sea, no podemos hacer extensivo el concepto de borrador como lo trabajo en esta muy breve ponencia, porque toda generación de textos, incluyendo las imágenes en las artes visuales, pueden ser borradores, pero la crítica de arte es todo un género literario, estoy de acuerdo en que lo es, pero también es una epistemología, va creando arborescencias epistemológicas que no creo que se puedan tomar como un borrador. Eso no se puede hacer extensiva automáticamente la naturaleza del borrador, experimental, correctivo, etcétera, a la crítica de arte en sí. Sí puede resultar un texto que sea tu borrador como crítico de arte, pero la crítica de arte no creo, espero haber comprendido su pregunta, no es un borrador, es todo un corpus con sus propios cimientos y su carácter experimental, claro que sí, pero y además su carácter de actualización de los objetos y de engarzarlos antropológica, histórica, social, políticamente, en contextos muy ricos, sin perder de vista el fragmento que es el objeto del cual se ocupa, sea un movimiento o sea un objeto, una obra de arte, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, ¿no me podrías repetir la pregunta o ya no se puede? La otra. La segunda, claro, es, ¿se podría considerar al borrador o al boceto como un momento específico dentro del proceso creativo? O se pregunta si es en sí la vitalidad esencial de la práctica artística. Bueno, es en sí la vitalidad de la práctica artística, pero también es forma parte del proceso creativo, por supuesto, ¿no? Ahora, yo sí aclaro que es inquietante y es fácilmente diseminante y diseminable el tema del borrador. Yo misma, casi al concluir la ponencia, digo que nuestras vidas son macroborradores imposibles de trabajarse en una página, como si puedes trabajar un ensayo o la parte de un artículo o un poema. Pero, por supuesto que un borrador o un boceto de un artista visual siempre va a contener una concentración energética vital muy importante, sea de la naturaleza que sea, ¿no? Pero hay que tener cuidado con que lo que yo hago acá es ocuparme de los borradores literarios, ¿no? Y se vale imaginarse arborescencias, pero tener cuidado de no llamar borrador casi o a todo lo que es procesual en lo que hacemos o los momentos procesuales, ¿no? Eso podría decir por el momento. Muchas gracias, Celia. A mí me gustaría regresar con Silvia y justamente retomar la pregunta, ¿no? Una pregunta que nos hicimos tanto Renato como yo sobre, bueno, tu argumento esencial es que los pentimentos no son pentimentos, ¿no? Que es el propio proceso pictórico de Vladi para producir relaciones simbólicas y plásticas entre las capas subyacentes y la aparente. Nos preguntábamos si se trataba realmente de un proceso de ocultamiento y de qué manera cambia el sentido de la obra, si hay se velan las significaciones, si se alteran políticamente o si se alteran personalmente. Y por otro lado, bueno, toda esta historia nos sonaba un poco una velada
alusión a la obra maestra desconocida de Balzac, ¿no? Que, bueno, este autor que jamás, ¿no? Frenhofer, que jamás termina su obra. Entonces, si nos podrías responder esa pregunta, Silvia. Sí, claro. Bueno, creo que no se trata de ocultamientos de la significación, sino de una reinterpretación de las figuras y de los simbolismos. Claro que cambia, va cambiando la idea del cuadro, pero esta conversión en los significados o estos añadidos en los significados mantiene un continuo con la relación inicial discursiva que se tenía en el cuadro. Esto es muy importante y es muy curioso porque no solo hace como estas versiones subyacentes en muchos de sus cuadros, sino que también tenemos todas estas versiones en los cuadernos de trabajo de Centro Blari. Entonces, es muy interesante ver cómo está formulando la imagen y cómo a través de la materia hace que se dialogue con la iconografía misma. Entonces, creo que esto del ocultamiento es muy importante porque creo que aquí está cimentado en el conocimiento pictórico que tenía Blari. O sea, todas estas anotaciones que tiene sobre la tradición pictórica, pieso en este momento en Delacroix, ¿no? Donde él tiene una anotación sobre Delacroix donde dice que el tiempo desvanece a la pincelada, ¿no? Entonces, este profundo conocimiento de la pintura renacentista, ¿no? Donde en su periodo histórico también pues ya se conocían como estos estudios materiales y por otro lado también como todos estos estudios de restauración. Entonces, él sabía que estas capas subyacentes saldrían a la vista con el paso del tiempo. Y esto es interesantísimo porque justamente él construye su obra para intentar lograr la perennidad, ¿no? O sea, que su obra se quede ahí por todos los siglos que se pueda, porque él lo que quiere defender es este espíritu de la revolución que representa una y otra vez en una y todas sus obras, ¿no? Y que pues justamente esta idea de perennidad tiene que ver también con el pensar cómo mi cuadro se va a transformar con el tiempo y cómo va a llegar a esas generaciones a las que Blari también quiere dirigir su obra. Es muy interesante. Bueno, justamente acaba de llegar una pregunta sobre eso para ti, entonces te la voy a hacer porque veo el momento preciso. Dice Roberto Eduardo Robra Gómez, dice, pregunta para Silvia, sobre la vuelta de la materialidad coherente y perenne de Blari en tanto afirmación histórica de la memoria y su representación. Sí, pues, justo esto. Es que ahí es muy importante porque, como lo he comentado en varias ocasiones, es muy importante la materia para Blari, ya que se trata de un pintor que se asume como un materialista histórico, ¿no? Entonces, desde ahí es que él no puede como dejar ahí al aire la propuesta material de su pintura. Entonces, esta propuesta tiene que ver con, por un lado, ese discurso simbólico, ¿no? Pero también con la perennidad, también con el poder observar estas capas subyacentes, con la perdurabilidad del color. A él le gustaba mucho la obra de Van Gogh y se preocupaba, ¿no?, muchísimo por los colores. Decía, es que la obra de Van Gogh está condenada, ¿no? Y claro, había leído como todos estos cambios o estas transformaciones que han tenido los colores. Y pues también tiene que ver mucho con este discurso como místico de la materia. Y esto quisiera anclarlo a la pregunta que me hiciste anteriormente, que es como ligar al texto de Balzac, porque justamente que, o sea, la obra maestra desconocida, vaya, en los cuadernos de Blari hay varias anotaciones sobre, pues, muchas cosas, entre ellas sí hay anotaciones sobre los textos de Balzac. Creo que esto también se tiene que ver con las discusiones de la pintura mexicana que le antecede, que estaban leyendo estos textos y que también se interpretaban, ¿no?, desde puntos súper específicos y que la materia es un punto central.
¿no? Y pues por otro lado que sí creo que con relación a la obra maestra desconocida, esta cualidad simbólica del pentimento es lo que lleva al cambio en la técnica de Vladi. No sé, yo podría decir en este momento como si Vladi fuera el Frenhofer de la época moderna, ¿no? Donde la musa no sería una mujer, sino la revolución. Y este intento por recuperar a través de la pincelada sobrepuesta y superpuesta este espíritu de una época, ¿no? Es justamente la intención de Vladi. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues esa obra aguarda también, ¿no? Una investigación material más profunda. Y me gustaría regresar con Hugo antes de... Es que tengo un aluvión de preguntas para Rita. Las voy a juntar todas, lo siento. Entonces quisiera que, ¿no? Que justamente regresar con Hugo, porque me parece una ponencia sumamente interesante, sobre todo por poner en crisis, ¿no? O sea, que esto que pensamos que ahora lo estamos haciendo muy novedosamente, y a mí me encanta cuando alguien nos trae a la memoria que, bueno, en 1900 ya estaban innovando con metodologías de análisis sobre materiales constructivos pétreos, y que esto fue una discusión, ¿no?, sustentada en el comportamiento físico y mecánico de la cantera de Pachuca, con contribución multidisciplinaria, ingeniería de minas, ingeniería civil, arquitecto, o sea, había de todo ahí, ¿no? Y me pregunto si antes se había realizado una investigación de esa envergadura sobre otro material constructivo, y si después se continuaron este tipo de discusiones con otros materiales pétreos o constructivos. O sea, quiero saber cómo el papel que tuvo la cantera de Pachuca, ¿no? La verdad me fascinó pensar en la envolvente de la ciudad. Y bueno, tengo muchas preguntas, pero bueno, esa es una. Tu audio. Dices muy bien, Sandra. Un poco la ponencia busca recordar esa relación de la ciencia, los materiales, en un momento, bueno, desde el siglo XVIII ya había esa preocupación por los materiales, pero no teníamos el recurso que sí se tuvo en el porfiriato para que la Escuela de Minas pudiera crecer sus laboratorios de resistencia de materiales. O sea, ya estamos hablando de un laboratorio de resistencia de materiales y ya estamos hablando de la compra de una serie de instrumentos. O sea, la preocupación sí por el crecimiento económico, pero al mismo tiempo por suplir una ausencia que había estado durante todo el siglo XIX, la cuantificación, la obsesión ilustrada de medir, pesar, oler los materiales. Pero ahí hay una transformación muy interesante que yo quise plantear en el trabajo. O sea, una generación que aprende en la obra, que mira la experiencia de sus antepasados mirando los edificios, y esta generación entre el 19 y el 20, que además empieza a recibir una serie de materiales tanto naturales como industrializados, y que además encuentra la necesidad de estudiarlos desde otro lugar. Y por la resistencia pasará las canteras de la Cuenca de México, por la resistencia pasará algo que tú y yo hemos platicado mucho, los concretos, los primeros concretos hidráulicos, y por la resistencia y sobre todo la figura de Daniel Garza, el ladrillo. Hay que acordarnos que ya está funcionando la ladrillera Monterrey y está enviando por ferrocarril a todo el país esos materiales. Entonces, sí quiero puntualizar que es una época muy interesante, que por eso le da la pauta al ingeniero, porque ya no estamos en la época solo del tratado
y de la reflexión imaginaria y de la compra con las canteras, era una práctica que en la Escuela Nacional de Bellas Artes se había quedado un poco estatizada. Y es justamente, y hoy cada vez nos queda más claro al mirar el espléndido archivo de la Escuela Nacional de Ingenieros, donde hay esa práctica continua y ese análisis permanente. Hay que pensar un proceso en el periodo que yo estoy estudiando, que me parece muy interesante, que es la relación entre la Escuela de Ingenieros y el Ministerio de Fomento. Y esa relación la vemos muy clara en los grandes proyectos. Proyecto de desagüe, el Teatro Nacional, el Palacio Legislativo, tienen expedientes y expedientes de revisión de los materiales con esa certeza científica que pide el positivismo. Ahí está la gran clave ideológica, una coherencia entre una ideología política que se traduce a la enseñanza bajo un principio, la efectividad de los resultados, pero pasado por el tamiz de ciencia. O sea, ya no es solo la aplicación del estilo, es con qué, cómo estás construyendo y dando carácter al estilo. Muchísimas gracias, Hugo. Realmente una fabulosa respuesta. También la de Roskin, ya no te dije nada, pero bueno, es que tenemos que ver cómo lo releyeron. Es muy importante para la generación del Ateneo, para las generaciones anteriores, pero bueno, no, yo me podría quedar conversando contigo y tenemos muchas preguntas. Primero, gracias, Ana. Celi, creo que podemos escuchar la última pregunta que nos quedó pendiente para la doctora Eder. Ahora sí, Rita, agárrate. Vienen muchísimas preguntas, tenemos muchas preguntas para ti. ¿Ara? Ok, ponemos la de audio. Sí, gracias. Si bien Felgueres pudo utilizar materiales vivos, esto no demuestra el poder de la materia sobre el espíritu, ya que el artista impone su idea sobre esta, así sea a través de la intuición. Felgueres habla incluso de belleza. Por otro lado, cualquiera que sean los materiales que haya utilizado, Felgueres tiene un estilo individual en el cual sería irreconocible su obra. Se entiende a veces que el giro material implica el abandono de la noción de estilo, así sea histórico o individual. ¿Es esto en verdad posible? Soy Esteban García y mi pregunta es para Rita Eder. Bueno, Esteban García te hizo más preguntas, te las voy a decir todas de una vez, ¿sí? Dice, si bien Felgueres pudo utilizar... Ah, bueno, creo que es lo mismo, creo que nos lo puso aquí. Sí, no, es la misma pregunta. Pero la segunda es de Cuauhtémoc. ¿O quieres responder esta y después la de Cuauhtémoc? Bueno, léeme la de Cuauhtémoc, vemos. Ok. Cuauhtémoc dice, comentario y pregunta para Rita Eder. Me interesó tu interés en acercar la producción de Felgueres al referente de Siqueiros. Me inquieta que esto... no es una sucesión, sino un desafío. Dice, mi pregunta es, perdón, es que vienen como en dos partes, como le hizo por el chat. Mi pregunta es, ¿cómo incorporar el uso de Felgueres de espacios fundamentalmente comerciales y privados e incluso de nuevo consumismo de espectáculo en la lectura que propones? Pienso en la vía de una lectura de la relación de esos artistas con el nuevo espacio del consumismo. Un poco en la sugerente lectura de Jennifer Justin sobre Geritz. Muy bien. Bueno, vamos con la primera. Yo creo que de ninguna manera se puede decir que priva la materia sobre el espíritu. Y no sé si acaso se escuchó la ponencia, la que vi, ¿no? La que estaba para el público, justamente hay una cita muy interesante de Juan García Ponce donde dice, bueno, sí, Felgueres utiliza una serie de materiales. Eso fue muy evidente para los críticos de la época, ¿no? Hablar de la materialidad fue enormemente importante ya desde entonces, pero eso de ninguna manera
quita, digamos, que el artista concibe sus obras, que entiende sus obras, que las diseña y que es dueño de ellas, y ponga los materiales que ponga, ¿no? Es decir, si no, entonces podríamos empezar a comparar, digamos, no sé, las obras de César con las de Felgueres, que no tienen nada que ver. Lo único que los une es el uso de cierta materialidad. Yo creo que Felgueres evidentemente es un creador, pero es un creador que quiso ponerse y decía permanentemente que parte de lo que él hacía era transformar los era transformar sus trabajos por medio de los materiales. Eso no quiere decir que ese era el proceso completo. Hay que entender que este es un coloquio sobre el uso de los materiales. Es algo que no necesariamente siempre hemos tomado en cuenta, digo hemos o han tomado en cuenta, como importante para la obra. Y creo que materiales siempre han sido importantes en el campo artístico. La cosa es poner el debido equilibrio entre el uso de los materiales y el proceso creativo. No veo mayor problemática. Lo que pasa es que Felgueres, al hablar y en sus muchas declaraciones, porque él era pues también el propio autor de su trabajo, de explicar su trabajo, era en muchos sentidos, no diría que su crítico, pero quería dejar muy bien claro quién era, qué hacía y cómo lo hacía. Y en ese decir quién era, cómo lo hacía y qué utilizaba, hablaba permanentemente de los materiales. Y quería dejar muy claro que él no se ubicaba dentro de lo que se llama arte conceptual, sino que siempre la materia era importantísimo para él, porque él trabajaba con eso permanentemente y con eso luchaba permanentemente. Por supuesto que es muy reconocible cuando uno ve una obra de Felgueres, y eso, el estudiar la materialidad no le quita ni conceptos ni capacidad creativa. Es estudiar la materialidad para entender mejor lo que el artista hace, ¿verdad? Bueno, y creo que la pregunta de Cuauhtémoc se refiere en parte al distinto actitud frente a la pintura mural. Si entendí bien, porque habla de la diferencia entre un arte público de cierta forma, como lo hizo proporcionado por el Estado, o por, en el caso del Poliforum Siqueiros, no tiene que ver el Estado, tiene que ver también, es un lugar que es un hotel, o tenía la idea de ser un hotel y de ser un restaurante, y en fin, también es un espacio en ese sentido diferente a los espacios, no diría alternativos, pero espacios que no son ni pagados, ni la comisión viene del Estado. Yo creo que era un centro de espectáculos, ¿no? También era un centro de espectáculos. O sea, era un centro de espectáculos, era un teatro, fue un restaurante, creo que quería ser hotel, y es muchas cosas. Y es un terreno enorme, ¿no? Y Siqueiros lo aprovechó muy bien. Pienso que no todos los murales de Felgueres están, digamos, ligados a lugares públicos comerciales. Pero cuando él hace esto al rayar en 1961, pues a lo mejor no tenía una comisión del Estado, pero sí tenía una comisión que era un nuevo cine muy interesante e importante para la época, y eso le dio la posibilidad, digamos, de trabajar. Él tenía una manera muy, aunque era zacatecano, muy campechano de decir las cosas. Decía, bueno, yo necesitaba trabajar. Yo me daba cuenta que no necesariamente iba a poder vivir de la escultura, porque cuando hicimos la primera exposición en una galería importante en el 57, Lilia Carrillo fue un éxito total. Los periódicos hablaron 10 veces de Lilia Carrillo y de mí nada. Y entonces pensé, así, él trabajaba esto de una forma, pues era su forma de pensar cómo había pasado
de la escultura a la pintura, ¿no? Y de la misma forma que decía, bueno, y me voy a dedicar a la pintura porque a lo mejor así la hago como artista, empezó a hablar de hacer murales porque era una forma de visibilidad. Esa es su forma de presentarse. Yo creo que es mucho más complicado que eso, pero algo de eso hay. Y entonces decía, si me preguntan y si me dicen que si quiero hacer un mural, yo digo, pues de cuántos metros y si lo lleno de chatarra lo voy a poder hacer fácil. Es decir, él minimizaba su propio proceso creativo y trataba de tener esa cosa directa, franca, de qué significa el proceso creativo y cómo trabaja un artista. Muy diferente, por cierto, a Vladi, porque Vladi se presentaba a sí mismo como un intelectual, como una persona que sufría por la pintura, que tenía esa vocación por la perfección. Me acuerdo en varias entrevistas que yo le hice alguna vez, me hablaba de cómo le interesaba el Dörner que tuvo, ustedes lo deben de conocer muy bien, cómo pintar mejor, cómo acercarse a la perfección pictórica. En cambio, Felgueres, que tiene una obra también muy importante, trataba de minimizar los aspectos, digamos, intelectuales, espiritualistas de la pintura, aunque era una persona enormemente informada, tenía una gran capacidad para saber lo que pasaba en su tiempo, pero no necesariamente hacía alarde de eso. Entonces, si la pregunta es ¿qué clase de murales hacía Felgueres? Creo que algo de eso hay en la pregunta de Cuauhtémoc. Creo que él quería involucrar la tradición que había en México de hacer grandes murales, de una gran visibilidad, pero injertar en todo eso lo que estaba pasando justo en su tiempo, ¿no? Y entonces una de las preguntas que ha habido y que a la que me voy a referir después es cómo combinaba, digamos, el hacer murales con los efímeros pánicos, el happening, el performance y todas las cosas que rodeaban su época. Bueno, al rato entonces. Muy bien, Rita. Sí, bueno. Entonces iríamos por otra ronda de preguntas. No sé si tú quieras comentar algo, Renato. No te escucho. Pensaba que en realidad, desde muy temprano, los espacios de la pintura mural, espacios ideales son desde luego los espacios públicos, y eso en México quiere decir que son espacios del Estado. Esa ecuación en la que lo público es Estado federal, nada más, pues es la que existe en nuestro país. Pero muy tempranamente hay espacios comerciales recreativos, sobre todo comerciales además de recreativos, los hoteles, los restaurantes, que son decorados. Y en ese sentido, una de las cosas que con frecuencia se le reprocha a Siqueiros, Poliforum, no solo de la barra, sino de todo el conjunto, es que haya cedido ante esos una demanda pues fundamentalmente digamos. Pienso que en la segunda mitad del siglo XX, ¿qué es lo público y cómo se define lo público en quienes participan como funcionarios, agentes del Estado, en los actores del Estado? Y hacer esa división entre público y no público, más allá de la pintura mural, sería un reto importante. Precisamente lo que se le reprocha a esa época es la enorme confusión que hubo al respecto. Entonces, yo pienso que es un
digamos, todo esto para decir que pienso que es un problema mayor de una época histórica. En fin, yo creo que debería haber otra ronda de preguntas. Ok, bueno, entonces voy a regresar. Creo que ya acabé con los comentarios del público. Sí, creo que sí. Hay, ya acabé. Hay una pregunta de James Souls que está en el chat de YouTube. Que no nos la han pasado, pero tú pásanosla. Ahorita te la mando. Uh-huh. Hola. De una vez léela. Sí, léela, Renato. A ver, es que hay que estar aquí con dos, Ya me llegó. Ya me llegó la de Rita. Si quieres la leo. Uh-huh. Para Hugo, bueno, a ver. Aquí está la de James. Como David Alfaro Siqueiros y Miguel Felgueres, David Smith tiene fase antifascista, usa la chatarra en sus esculturas de metal. Perdón, están divididas. Agrícola, 1952, Tate, podría ser un camino interesante para explorar. Felicidades por trabajar ese mural sobre insurgentes, que cada día pierde pedazos. Estoy muy de acuerdo con Jay. Sí. Sí. Era eso, ¿no? Esta pregunta. Sí. Es una observación, no una pregunta. Observación. Perdón. Sí. Ok. Marta Gabriela Castillo Cepeda, para Hugo. ¿Es cierto que trajeron material de Alemania para su construcción? Bueno, en el caso de la Casa Bóker, lo que tenemos registrado es la estructura neoyorquina, el proyecto y mármol italiano y no necesariamente alemán, granito noruego. La presencia alemana, ¿cómo se figuraba en el almacén? Se figuraba en los escudos. Y nosotros miramos, y creo que esta pregunta me sirve un poco para retomar algunas ideas. Color, luz, como principios de la arquitectura. Si nosotros miramos los accesos de la Casa Bóker por Isabel la Católica, la antigua calle del Espíritu Santo, vamos a ver el escudo mexicano y el escudo germánico en ambos lados del acceso. Un ejercicio de jerarquización, un ejercicio de aludir a la etnia y a esa importancia que estaba tomando la colonia germana, pero también un espacio donde la blancura de la piedra era un efecto de reflejo de la luz. Entonces, ahí hay otro aspecto, no he encontrado yo, le diría que hay granito noruego, mármol italiano, pero lo que sí estaban repletas las vitrinas era de todos esos productos con una noción que hasta la fecha se mantiene de los instrumentales alemanes como resistencia y como eficiencia y como duración. Y todavía vamos por herramientas. Bueno, es mi casa favorita para ir a comprar herramientas. Yo que puedo morir por eso. Y justamente nosotros teníamos esta pregunta, un poco qué bueno que la ligaste, ¿no? Sobre la importancia del color blanco, ¿no? Y teníamos, o sea, real como material arquitectónico. Y si este blancura, ¿no? Se podía asociar al estilo Beaux-Arts, o algún grupo de arquitectos, y no sé, o sea, te voy a hacer de una vez la otra que teníamos, porque también creo que se liga bien, ¿no? Sí, cuando emerge el neocolonial con tanta potencia, especialmente después de los 20, ¿no? Entre los 10 y los 20, cuando se renueva el interés por la chiluca y el tezontle, y decayó el uso de la cantera de Pachuca, o si continuó en boga, ¿no? Bueno, de la primera idea es una discusión a lo largo de todo el siglo XIX.
la forma como predominio sobre el color, por lo menos en el exterior. Por lo que decías de Ruskin, ¿no? Sí. Exactamente, ya en un plano, y por esta idea de lucir los conjuntos escultóricos. Ahora que Renato introducía esta parte que me parece vital en la mesa, la diferente concepción del espacio público, o sea, cómo cambiar esa fisonomía de una ciudad roja y gris con santos en las hornacinas por una ciudad a otra escala totalmente blanca, sin ese contraste, donde las tallas pudieran mirarse en todo su detalle. Y donde, sobre todo, esto es muy importante, la blancura de la piedra de Pachuca contrastara con la estructura metálica. Aquí, que aparece en determinados momentos, porque, bueno, no me voy a extender en eso, pero una cuestión muy local es que nosotros éramos muy renuentes a mostrar la estructura metálica, como sí pasará en el siglo XX. Allá se volverá un elemento de orgullo, pero nosotros sí requeríamos todavía de mantener el historicismo en las fachadas. La pregunta que viene, y un poco con esta solicitud que hacen ustedes en los comentarios, que me parece muy acertada, de dialogar entre la situación de la Ciudad de México con los grandes movimientos artísticos, es algo que también desborda a nuestro neocolonial que está surgiendo al mismo tiempo de la Casa Bóker. Y en eso, pues tú sabes muy bien por qué están haciendo la ampliación de la Preparatoria Nacional. Entonces, ahí hay un llamado al color. Es un debate que viene de Europa de decir, devolvamos el color a las ciudades, rompamos la ciudad gris. Y en nuestro caso, a ese debate se adiciona el hecho de poner en esta contienda lo que nos es propio de lo que no es, no, lo que nos es ajeno. Lo propio es la chiluca y la cantera, lo ajeno son los mármoles, son los granitos. Si queremos mármoles, que sean los rosados, los amarillos de Querétaro. Y justamente ahí está la inteligencia de Gonzalo Garita. Él respondía a esa, y de Daniel Garza también, respondía a esos cuestionamientos. Bueno, la piedra de Pachuca viene de las entrañas de la patria y por otro lado la hemos usado desde hace siglos. Entonces, muchas gracias. Sí, me gusta el reto de decirme, oye, pero más allá de lo local, ¿qué está pasando en el discurso de la arquitectura? Muchas gracias, Hugo. A ti. Voy a pasar otro comentario de Cuauhtémoc Medina, donde dice que, bueno, voy a regresar un poco otra vez a Rita, pero ahorita vamos a regresar a los demás, solo porque es sobre lo que estábamos hablando. Dice, el tema es de un gran interés, colaborar en la iconografía de hoteles y restaurantes como espacios, si gustan, de la nueva burguesía revolucionaria, no tiene un correlato material. Y bueno, yo pienso en lo que hizo Orozco, lo que hizo, sigue mandando cosas. Perdón, es nuevamente para dialogar con Rita, pero un mural muy temprano, inmediato al del Cine Diana, es una comisión del Estado mexicano. Díaz Ramírez Vázquez para el mural del Pabellón de México para la Feria Mundial de Seattle en 1962. Felgueres exhibe en un mural de ensamble 90 y tantos productos hechos en México de exportación. Es interesante que es un mural oficial de exportación, pero que se compone materialmente de objetos de consumo. La ponencia de Rita abre muchas otras preguntas. Gracias. Rita, es tu comentario, ¿no? No es realmente una pregunta, es un comentario. Bueno, pues sí, bueno. Una de las cosas que se puede decir es que Felgueres, al hacer murales, mostró una enorme versatilidad. Por ejemplo, la celosía del Museo de Antropología, que es de una delicadeza y de una cosa muy contraria al mural de chatarra.
Yo creo que una de las cosas que se puede decir de la obra de Felgueres en general y de los murales en particular es que tenía siempre una propuesta y luego una contrapropuesta. Y yo creo que al hablar de este asunto de la feria, no conozco el mural de la Feria de Seattle, no puedo comentar sobre eso, no lo conozco bien, pero sí creo que es algo que abre quizás un mejor estudio sobre los murales de Felgueres, porque los que más se conocen son precisamente Canto al Océano, el mural de hierro, el Museo de Antropología, no se conocen necesariamente tanto los demás. Entonces, creo que en la obra mural sería interesante porque podemos conocer mejor esta versatilidad, ¿no? Pero siempre creo que para mí no hay duda que en este trabajo lo que hay que ver, aparte del diseño, hay que ver qué materiales utilizó, porque eso era como el punto de partida para él. Y el asunto de lo público y lo privado, pues creo que Renato hizo una buena aproximación al asunto, y no necesariamente por no ser una comisión del Estado, no es un mural público, porque esa era la idea de Felgueres. En un cine, la posibilidad de acceso al público pues va a ser mucho mayor, ¿no? También hay que ver esa parte, ¿no? Él buscaba la parte de la visibilidad también, le interesaba mucho, de la interacción con el público. Bueno, ya. Muchas gracias. Renato, quería hacer un comentario. Gracias. Para Aldo, es muy interesante lo que planteas sobre el mosaico como principio de la construcción de la iconografía pública, y bueno, ojalá que lo desarrolles más. Me pregunto, por un lado, si en tu trabajo vas a incorporar estos festivales, pues digo, no te podría dar detalles porque yo, toda la gente que conozco, yo mismo, los rehuíamos sistemáticamente de mosaicos vivientes en los estadios, que eran uno de los rituales por excelencia del régimen y que abonarían a lo que estás diciendo. Pero además de ese ejemplo, por llamarlo así, quizás haya una teoría sobre qué es una imagen pedagógica, porque no sería la primera vez que estos funcionarios y artistas o funcionarios y diseñadores del siglo XX deciden que la imagen más simple es la que tiene más valor educativo y la que va a tener mayor eficacia propagandística. Sí, claro, la relación con los murales de, pues, como los de Orman, como los de la Scope, etcétera, es sorprendente porque incluso su construcción, el bocetaje era tamaño natural. Entonces, estaba la retícula y aquí va un foco rojo y aquí también y ahí se va. Además de que tiene el mismo lenguaje completamente fácil, legible, etcétera, incluso con texto, ¿no? Entonces tenemos estos dos, pues a pesar de que están tan relacionados, uno es, o sea, materialmente son muy distintos. E incluso su lugar en el mundo también es distinto. Uno es una fachada de un edificio, una integración plástica. El otro, pues ahí se abre la pregunta, ¿es integración plástica si no está en un edificio? Si está en un espacio contemporáneo. Y respecto a la cuestión didáctica, ahí más bien yo lo tomaría por la cuestión de adoctrinar, la función adoctrinadora, que además es autorreferencial. O sea, aquí ya tenemos que se están referenciando retratos depositados en el Museo Nacional de Historia, ¿no? O sea, estamos referenciando la historia oficial a través de la historia oficial del arte. Que hay una iconografía que está en el libro de texto gratuito y que está colgando en 20 de noviembre, ¿no? En forma de foco. Justo para facilitar esta lectura de un pueblo que ya estaba siendo adoctrinado por estas mismas publicaciones estatales, ¿no?
es bastante revelador eso, ¿no? Además del por ejemplo, en el caso de las Olimpiadas es también una cosa bastante clara. Se continúa la imagen de Díaz, de la imagen de México 68 de Lance Wyman, se continúa idéntica, pero con luces, para que esté 24 horas, 7 días a la semana. Y respecto a esta cuestión adoctrinadora, yo lo tomaría más bien como, además de esta cuestión de iconográfica, sobre el control, incluso más allá de lo higiénico y de las fiestas, etcétera, el control emocional del espacio público por parte del Estado. Si tomamos en cuenta lo que dice Joan Nogué, justo, ¿no? Que hay varios paisajes dentro de la ciudad. La ciudad es un lugar interesante porque no puedes verla. No puedes verla desde un vistazo como si te subes una montaña y dominas, ¿no? El Estado está controlando las emociones que se van a generar en este y otro espacio. Tanto que todos cayeron en ese control. Los fotógrafos, los cronistas, los cineastas, están generando las mismas, están obedeciendo lo que el Estado está dictando. Este es un lugar cívico en el que de tal a tal fecha se va a festejar tal victoria, luego cambia, pero también nosotros vamos a decir qué, etcétera. En cambio, la Alameda tenía otro carácter más infantil, más festivo, más con globos, menos solemne. Entonces, este control emocional, parafraseando a Joan Nogué, se ve tanto en... Porque ya hay un Estado que puede autorreferenciarse en cuanto a el control, porque ya ha crecido esta generación que ya ha vivido de una historia oficial después de la Revolución. Digamos, ya está bien establecido el escudo nacional, los padres de la patria, los próceres, etcétera, y también ya tenemos los lugares. Esto tarda un poco porque se tiene que también, digamos, solemnizar y uniformizar, ¿no? El zócalo, que es muy importante. No existe esto tan reforzado, sino tenemos un zócalo completamente despejado, un super patio para un super acto a la bandera, ¿no? Con una arquitectura neocolonial, aquí un poco se liga con lo que dice Hugo, con este regreso tan rampante del tezontle y la chiluca como un discurso ya también oficial, y la monumentalización del zócalo entero con la apertura del 20 de noviembre, y con esta ya manera oficial que toma de la tradición de los castillos de fuego para generar estas emociones, digamos, planeadas, ¿no? Perdón. Tenemos, bueno, Hugo quiere también hacerte un comentario. Esta mesa está que arde. Pero tengo otra pregunta que viene del público para Aldo también. Entonces voy a aprovechar, ¿no? Marco Polo Juárez dice: nos mencionas la postura de la regencia de limpiar el espacio público. ¿Existieron políticas para limitar el uso de la pirotecnia con la Guerrero tan cerca del centro histórico, o las políticas se limitaron al espacio del centro histórico? Le damos de una vez la palabra a Hugo, porque ya estamos al borde, al filo del fin. Nada, yo solo quiero retomar algo de sí, el Estado promotor, pero también un Estado que procura el divertimento. O sea, yo lo que pude ver en esta magnífica, visualmente construida ponencia tuya, es mirar las iluminaciones, algo que está presente desde el virreinato. O sea, y es el Estado también que están presentes los héroes, desde luego, pero también está presente la idea del Estado que proporciona el divertimento para ir afianzando un calendario cívico o religioso. Entonces, yo sí quisiera abundar desde ahí y desde algo que, antes de que demos esta otra vuelta, me parece muy interesante: los héroes en la publicidad finisecular. O sea, estoy pensando justamente en las empresas tabacaleras de la Ciudad de México sirviéndose de los héroes. Y algo que tú niegas, pero no sé si te lo has pensado repensar,
el influjo del desarrollo de la publicidad en los muros, nutriendo este divertimento del Estado. Corto ahí. Gracias. Pues creo que las dos preguntas son muy buenas, tocan mismos temas similares. El caso de la pirotecnia, contesto la primera, es también una muestra de la contradicción de las regencias del Distrito Federal, porque se prohibieron, se controlaron, recordemos este fanatismo civilizatorio de Uruchurtu, ¿no? Prohibiendo, o sea, introduciendo el diablito para que dejara de, o sea, desde cosas muy, muy detalladas hasta cosas más grandes, como la cuestión de los pavimentos de las calles o las plantas, ¿no? Quitar los cactus del camellón de Reforma, o sea, realmente hay un control total de la vida por parte de la regencia, y un control y una obsesión civilizatoria, ¿no? O sea, en el caso de la pirotecnia de verdad, pirotecnia de fuego, pirotecnia, Uruchurtu controla también prohíbe los castillos de fuego y los controla. ¿Cómo los controla? Justo en las fiestas de septiembre. Hay castillos de fuego junto con castillos eléctricos en el Zócalo con retratos del presidente. Pero esos eran los estatales. En cambio, los espontáneos se limitan porque son indígenas, no hispanos, porque son salvajes y todas estas cosas, ¿no? Otros barrios, por ejemplo, Merced Balbuena, etcétera, como menciona Marco Polo, sobreviven, pero se tienen que encoger. Entonces, esta monumentalidad del Castillo de Fuego se queda en Oaxaca y en provincia, y aquí en la Ciudad de México solo tenemos cohetes y los judas, ¿no? Que son más controlables y son a menor escala. Y en el Zócalo sí sobreviven incluso hasta el año de la Olimpiada, castillos de fuego. Eso se perdió después, ¿no? Y respecto a lo que tú me decías, Hugo, ay, se me fue la onda. ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro, claro. La publicidad, o sea, tú en tu estudio, o por lo menos en la parte que nos presentas, niegas esa relación con la publicidad. No obstante, yo te invitaría a mirar, sobre todo en el caso de Ernesto Puigivet, la incorporación de los héroes en este esquema de otros usos y otros mensajes. Sí, estoy de acuerdo. En el caso de mi temporalidad, bueno, más bien, yo no la niego porque desde luego que los castillos eléctricos tomaron muchísimo de la publicidad. O sea, el uso eléctrico, esta espectacularidad, la publicidad se adelantó al alumbrado público en todas partes del mundo, ¿no? La gran diferencia aquí es que fue el Estado de los 40 en adelante que negó la publicidad y desplazó la publicidad con su propia propaganda, o sea, con su publicidad ahora propaganda. Y incluso Uruchurtu prohibió los anuncios espectaculares porque competían con sus castillos eléctricos. Y los castillos eléctricos tenían el protagonismo del espacio aéreo de las calles, pero desde luego que existe esta línea. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, Renato, ¿tú querías la palabra? Como se nos está acabando el tiempo, me pregunto cuántas versiones hubo al final de la Escuela de los Verdugos. Pues las versiones todavía no las tengo contadas. Por supuesto, es muy complejo dar un número. Yo en la ponencia solo mostré una versión, pero he encontrado otras en fotografías. El cuadro es sumamente interesante. También quiero un poco aprovechar para explicarme con mayor detenimiento sobre el término de pentimento, porque es un concepto que estoy sacando justamente del mismo pintor, ¿no? Entonces, ¿cómo él está viendo estas pinceladas sobrepuestas? Y eso es muy interesante, porque justamente pues esta anécdota que me compartió el pintor Roberto Révora y que
mencionaba en la ponencia es tremenda, ¿no? O sea, cómo el acto de pintar y la reconfiguración desde cosas nimias hasta las cosas máximas. ¿Cuántas versiones hay? Pues aún no lo sé. Creo que sería muy interesante estudiar la obra desde la metodología científica, tanto para saber los materiales como para saber un poco si podemos reconstruir alguna otra imagen. Gracias, porque si viene del pintor, yo creo que hay que tomarse en serio el significado de la palabra como arrepentimiento, todo en conexión con lo que decía Rita, que es un intelectual un poco doliente o a veces bastante. Ahí a lo mejor hay algo que explorar. Muchas gracias. ¿Puedo otra vez? Es que justo sí. Eso es muy importante. El otro cuadro que estoy analizando, que tendría que ver con este borrar algunas cosas y dejar a lo visible, el cuadro que está en el Museo León Trotsky, está firmado como su madre, ¿no? Entonces, o sea, la firma no es Vladi, sino Liuba Rusakova. Y tiene que ver como con toda esta historia de la persecución estalinista y cómo puede sobrellevar esto, ¿no? Porque su madre se muere hasta 1984 en un hospital psiquiátrico y pues como el pintor intenta todo el tiempo llevar como toda esta historia, que es la historia con H mayúscula, pues, ¿no? O sea, esta historia de los libros con su historia personal, porque es su historia de vida. Entonces, eso es muy interesante, como también retomar la cuestión de lo simbólico en pues el hecho de que él llame pentimentos a estas cosas que son como un borramiento y una resignificación. Muchas gracias. Anotado. Muchas gracias, Silvia. Qué bueno que nos aclaras que esa noción de pentimento viene de él, ¿no? Porque no nos funcionaba como para toda la pintura. Y me gustaría justo dialogar, poner en diálogo, porque creo que estos dos casos dialogan muy bien con Elia que también quería tomar la palabra, pero antes de que tome la palabra le quiero hacer así las preguntas que le teníamos preparadas, porque como tuvo otras preguntas, donde justamente nos pensábamos, ¿no? Si este carácter transicional, performativo y fronterizo que propones para los borradores en las poesías que ocurren, como tú dices, entre el amanecer de su manifestarse y otras herramientas de la crítica genética, podrían pensarse como herramienta crítica para pensar los distintos estados de los proyectos de artes visuales. Y justamente, bueno, ya la voy a vincular con la última pregunta que teníamos para ti, ¿no? Que era justamente cuando relacionas, o sea, cuando haces este tipo de crítica, pones mucho énfasis en el espacio, que es un problema, pues un problema visual, o ¿no? Bueno, ¿no? También tridimensional, pero realmente que tiene que ver con las artes visuales, ¿no? Y su relación con los textos, imágenes, correcciones, enmendaduras, tachaduras, que están muy centrales en tu discusión en distintos tipos de proyectos. Y nos gustaría justo que nos platicaras más, porque nos hablaste de otros casos, pero pusiste muy insistentemente una imagen que a mí me pareció muy interesante de René Char, de un poema sobre colores, y que donde justo creo que podríamos como decantar, ¿no? Estos problemas de los que estamos cuestionándonos, ¿no? Contigo. Antes de contestar lo más brevemente posible a estas dos preguntas muy buenas, quiero decirle a Aldo que su trabajo me llevó a lo que conozco de las que se ha escrito sobre las dedicaciones de la catedral y también las recepciones de virreyes que tuvieron lugar en el Zócalo, obviamente, y donde allá lo principal
lo que despuntaba la fiesta sumamente intelectual para las élites de los nobles, etcétera, y mientras alrededor donde el pueblo presenciaba eso y habrán ocurrido muchísimas cosas que no tenían que ver con ese centro elitista, pues era la poesía y la música. La poesía era recitada, el arco triunfal decorado también en nuestro querido Gustavo Curiel, hay textos maravillosos sobre eso, y en lugar de las luces, que no sé si habría en ese momento juegos pirotécnicos, no recuerdo de lo poco que yo he leído, sobre todo en Gustavo y un gran alumno mío, Luis Conde, que ha trabajado estas cuestiones desde lo performativo, sería bonito que hicieras lecturas sobre esto, porque tiene muchísimo que ver con varias de las dimensiones que tú has construido y abordado en tu trabajo. Ahora, por lo otro, y a Rita también le quería decir algo rapidísimo, de que en el Museo de Zacatecas, seguro ella ya lo ha visto, hay una maqueta respecto a lo de la abstracción o no en Felgueres, vaya, como él lo expresaba, en el museo suyo en Zacatecas hay una maqueta pequeñita que es un retablo, está el retablo con sus nichos y en lugar de santos hay prismas irregulares. Esos son los santos, ¿no? Ahora, son todos trabajos experimentales maravillosos. ¿Qué es lo a dónde voy? Que la abstracción para él, seguramente es aceptable esta hipótesis, es una herramienta de trabajo, como lo es en muchos artistas nuestros, de los 50 para acá, y no un fin, sino un hito donde él investigaba de manera formidable sus cuestiones con la geometría, ¿no? Que ahí está un vínculo muy bello de él con lo abstracto. Bueno, luego, de esto que me preguntabas... Tenemos ya muy pocos minutos, debo decir, perdóname, ¿cuánto? Elia. Tenemos muy pocos minutos, pero por favor, sí, me gustaría... Sí. Y claro, rápidamente, bueno, es obvio que toda esta dimensión del borrador y la crítica genética, viéndolo como el antetexto, porque la crítica genética considera el texto final ya el publicado, que ya no es la escritura, se atreven a decir algunos genetistas, sino que la verdadera escritura está en el borrador, es decir, la escritura es una génesis al infinito, es lo que nos querrían decir, es como lo leo yo, de alguna manera en ciertos aspectos del trabajo, de mi investigación, por supuesto que nos da instrumentos para repensar los distintos estados de los proyectos en artes visuales, sean bocetos, esbozos, cartones, rasguños, todo el papeles que el artista pega al lado del caballete, escribiendo qué va a hacer, no pintando un pequeño aviso para sí mismo, sino que escriben y dejan ahí algo escrito, ¿no? Y lo otro... centralidad en tu discusión de diversos tipos del espacio. Así, de René Char. Miren, René Char, como varios de los poetas de la época de los años 20 a los años 50, donde predomina en Francia, desde luego, ligado en su fase de Bretón, ligado a la política ya, antes no, casi un arte por el arte, cuando el primer manifiesto, el primer grupo de surrealistas,
a los que él perteneció. Se separó una vez, regresa, se vuelve a separar. Él firma el segundo manifiesto con Breton y Paul Éluard, pero así como varios poetas como Marinetti que van a la guerra, este gran poeta, ahorita voy a decir por qué me lo parece, que es un grande de los poetas franceses de la primera mitad del siglo XX y parte de la segunda, está aureolado por un aliento épico y heroico, porque fue soldado, así como Marinetti. Varios de estos artistas estuvieron en los frentes y eso les da un aura, queramos que no, de héroes de la pluma. Felizmente no héroes para ser esculpidos, vueltos estatuas sobre un pedestal, sino héroes de la pluma, héroes de intimidad y de fabricar la pieza de comunicación, la máquina de comunicación que es el poema. Entonces, hay una paradoja y con esto cierro, ya que el tiempo se vino encima, a esa aura épica y heroica, paradójicamente, no corresponde su actitud de poeta de conciencia enorme de la fisura entre lo de la desigualdad social y la justicia. Su poesía está dedicada a los obreros, a los campesinos de su región. Él nació en el sur de Francia, en la Provence, en un lugar, déjenme recordar este lugar, Dios santo. Bueno, se los debo. Lille sur la Sorgue, en Provence, y está dedicada también a hablar de la brutalidad de la violencia en la guerra. Ese es René Char, un hombre que también, bueno, aportó muchas cuestiones a la poesía, técnicamente hablando, etcétera, pero ya no son poetas de formas clásicas, sino poetas de la experiencia, la conciencia y al compás de los movimientos artísticos de las varias décadas que él vivió, tanto de joven como de poeta ya maduro. Muchas gracias, Celia. Pues ahora sí vamos a tener que cerrar, de hecho nos pasamos un poquitito del tiempo no sé si quieran a alguien más comentar algo rápidamente, ya cerramos. Entonces solo les digo al público que mañana a las 10 de la mañana no se vayan a perder, tenemos otra conferencia magistral tan maravillosa como la que tuvimos esta mañana, que se titula Lo bueno y lo nuevo del Material Turn y sus problemas, que realmente es un título fabuloso y nos la va a aportar el doctor Thomas Cummings del Departamento de Historia del Arte y Arquitectura de Harvard y va a estar por el canal de YouTube a las 5 p.m. También la conferencia magistral es a las 10 de la mañana, no se la pierdan, y la última mesa de discusión del coloquio es a las 5 de la tarde mañana y cerramos con esto. Les agradezco muchísimo sus participaciones, fue una mesa muy vibrante y creo que, bueno, las ponencias son fantásticas y creo que hay muchas aportaciones y hay muchos nuevos caminos sobre las vías materiales. No sé si quieres decir algo, Renato. Yo quiero decir algo. Rita. Yo quiero dar las gracias a todos y particularmente a Sandra y Renato, que se tomaron realmente el tiempo para leernos, para hacernos muy buenas preguntas, que no pudimos contestar todas, y por una magnífica moderación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, agradecemos a nuestro equipo técnico que ya nos debe estar mirando. Sí, con cara de, claro, siempre, siempre. Les agradecemos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.
Bye. Bye. Nos dije.